este momento estamos en el área de extensión urbana. Entonces, aquí estamos haciendo un programa de reforestación con especies nativas de bosque seco. Estamos trabajando con tres especies, con algarrobo, con faique forrajero y con zapote. La finalidad de esta reforestación son un poco compensar los hábitats naturales que han sido de una manera influenciados por la empresa. Mira, en esta área del Arenal están trabajando 27 madres de familia organizadas a través del Club de Madres y ahora son las responsables de hacer la siembra y el mantenimiento de los plantones ya en campo definitivo. Lo más importante es el compromiso que tiene Maple con las comunidades y con el ambiente, ¿no? Bueno, aquí en La Rinconada se está haciendo con la finalidad de instalar especies forrajeras para mejorar la crianza de ganado ovino de aquí del anexo La Rinconada. Y también al mismo tiempo obtener estiércol para la elaboración de abonos orgánicos como copos y humus. Este proyecto ha beneficiado directamente a mujeres, ¿no? Y bueno, el proyecto, además de generar empleo, también se está aprendiendo, ¿no? El manejo de viveros. Tenemos un área de 2 hectáreas. Vamos a sembrar 1.256 plantas entre las especies de algarrobo, faique y zapote. Agradecerle por el apoyo que ha brindado tanto a los agricultores del anexo La Rinconada y también con este proyecto de reforestación que va a beneficiar, ¿no?, a la población y que es un proyecto a largo plazo, ¿no?, y beneficioso para nosotros. Sí, pues yo quisiera decirles pues que lo que vamos a sembrar, que lo cuidemos, que hay que protegerlos, de no estarlos dañando, porque para nosotros mismos nos va a servir, porque a veces tenemos algunas personas que tienen su ganado, una vez que críen pueden favorecer, pues yo me siento bien y a la vez agradezco